¿Qué andan haciendo, chavalones? El desayuno del día de hoy. ¿Qué van a desayunar? Un buen choricito con huevo, pero en el... ¿Aquí? En el comalón. Ya está la... Tópame frijolito. La lumbre. ¿Frijolito con pacuate para desayunar? Que vaya calentando, va. ¿A usted sí le gustan los frijoles? ¿A quién? ¿Para el desayuno? Los frijoles son las bolitas. ¿Sabes qué se dice? Pues dices tú, yo no interactúo mucho con ellos. Bueno, ahí va. Se volaba, va a calentar con poco de... ¿Qué dónde está, Sí. Hace un desayuno sin flores, cebollita, chilito, frijolitos y chorizo. Sí, fácil. Y los blanquillos. Los blanquillos que no pueden faltar. Yo con la mamá, el cuate, no hemos puesto el gallinero. Cuate, ¿ya le puso el gallinero a su mamá? Ya en eso andamos. Ya mañana, por la tarde, pues ya ven pareja. Para ponerlo. Me dan ganas de creerle, ¿usted le cree? Para no. Para no estar comprando huevos en la tienda. Eso sí. Vamos y nos metemos y levántate, gallina. Y pum, más calentitos. Recién salido de la fábrica. Más fresco no se puede. Ahí le va. Hay que echarle poquito manteca, mamá. Le va a echar, pues ya vienen guisados. Como para siempre. Para que agarre. Échale poquita, con pacuete, okay. Para cuidar la dieta. La figura. Curvilínea que traemos. Ahorita se hueva, ¿sabes? ¿Cómo la va a guisar eso, oiga? Ahí mismo, junto con al ladito del chorizo. ¿Chorizo con huevo? Sí, pues para nosotros nomás. Sí. Eso. Ahorita va a estar de volada. De volada, ping-pong. Al 100, ¿qué fue para la gloria? Fue para la gloria ayer. Fue para el río, había gente. Mucha gente, la neta. Es que estaba muy caliente el día ayer. ¿A qué parte del río fuiste? ¿Para dónde? Allá para donde. Hay un puentecito para Plan del Río. Ahí mero. Está ahí en el río Caimanel. La neta está perrona ahí, está bien a gusto. Sí, está chiloso, ¿eh? Sí, está en chiloso. ¿No alcanzó a calentar el sartén? No. Quedó. A ver, le echamos... ¿Qué le pasó, compa cuate? Una cucharita. ¿La verdura? Quítale el cuchillo y no se vaya. Échale la galleta y... ¿Aquí la vacío? Sí, por favor. Ahí le quedó, mira. Bájale ahí por ti. Sí. Un rico desayuno. Chavo, 8 de dicho. Chavo, 8. Con esta no le doy un poquito. ¿Cuánto? Esto va a estar especial. Chorizo ranchero. Oye, chorizo, ¿cuánto te deja el chorizo? ¿Dónde? ¿No te deja el chorizo? ¿No me deja? ¿Es de chorizo casero, va? Sí. Chorizo de rancho. ¿Qué chorizo? Un rico desayuno facilito. Y bien bueno, porque la neta, ¿a quién no le gusta? Da. No, estos son los desayunos mejores. Bien sofrito todo esto. Pues échame un poquito de sal a la verdura. Al chorizo no, ni los frijoles, porque pues ya vienen preparados. Oiga, qué bueno salió el zarandeado. Qué bueno le salió. A ver, bien sabrón, pues. Ah, pues que... Es que lo hicimos con amor, ¿verdad, cuate? Sí. ¿Para qué la verdura? Para hacer, ¿para qué la...? Hay un zarandeado que es como empapelado, oiga. Con verdura, yo no he probado. Como tipo al vapor. Ándale, tipo al vapor. Pero no lo he probado. Envuelto en aluminio. Mira, qué bueno salió una vez para allá en Mexicali. Vamos, a ver cuándo nos lo metemos también. Sí, vamos mañana. Ahí te lo hemos pescado. Ahí están las tilapias, ¿verdad? Del paraíso. Sí. Cambió para que sale más chingo.
para echarle los blanquillos. Los huevitos. Esto es lo que hay que tiene. Y luego mire. Las de harina, las de arete. Para la bodega. Rollo, compa Toro, ya, venga, compa Toro. A desayunar. Ahorita ya está el desayuno. Mira. Ay, papá. Hay que echarle. Espermadito. Aquí arriba. Voy a ocupar sal, ¿verdad, compa Cuate? Sí, sal. Pimienta. Ah, pimientita, ¿también lleva? Sí. Ahí le va la sal. Aquí se la pone. Mamá, no creo que no nos alcance con esto. Mira, viene lleno, usted hay que echarle ahí. Usted déjeme. ¿Qué pasó, pues? Conejo, bla. Con esa pimienta, no, con esa pimienta. Ah, sí. ¿La sal ya se le echaste, cuate? Ya. La sal ya le echó. Van a hacer burrita entonces. Pues lo vamos a tener que hacer. Sí. Ah, pues. A ver, ¿cómo cuente? Con eso cuente, le echaré otro más. Con eso, la. Con eso se hace. Para que lo baje. Va. Sí. Me compatró y por eso llegó. Yo desayuné por algo. Oye, ya desayunaron. El zarandeado, ¿cómo estaba la verdad? No, está bien, güey. Ayer comí todo el pelo. ¿Zarandeado? Está en cajeta. ¿Qué? Y lo hizo mi jefe, le sacó toda la carnita. Y la hizo como machaquita. Sí, hizo como machaca. Es con una chulada, sí. Con más verduras, ahí. Oye, entonces la machaca de pescado, que es el filete, pero es cocido. El filete lo cocen y lo machaquean, o lo pueden machacar desde que está crudo. Y ya nomás lo guisa. Sí. Esa deberíamos hacer. Sí, la vamos a hacer también. Hay un pescado que se llama, que le dicen sábalo, pero es como la lisa. Ese le saca con una cucharita. ¿Como tipo la sierra? Sí, y lo guisas con verdura, con lo que quieras, lo haces machaca. Ey, está bueno hacer una machaquita de pescado, fíjese, un día de esto. Ey, hay que hacerla. O de manta. O de manta, va. ¿Qué anda haciendo? Ya te lo dije ahí, compadre, ahora sí. Sí, voló el litro, ¿eh? Agarró vida. Ahí va la cosa. Vamos a dividir. No, yo quiero Abelito. Yo quiero burritos. Toro. Usted. Y yo. Vamos a hacer burritos, porque unos burritos de sí. Chorizo con huevo. Sí, unos burritos. No, que ya que se calienten bien las tortillitas. Déjenla por un lado que se dobre. Hay tacos. ¿Ya va a estar? Sí. ¿Iré? Chorizo con huevo. Para que no digan que no lo hicimos, que no está recién hecho. ¿Verdad? Ahí está, sí los vamos a ir haciendo. A ver, compa Cuate, usted es experto en hacer burritos. Frijolitos. Te voy ayudando con eso entonces. Mire. ¿Para qué? ¿Que no somos buen equipo? Real. Así es como quedan buenos. Hey, como que se le fue un poquito. Eso, Pau. ¿Qué es él? Hay que mover. Ah, sí, envuélvelo. ¿Envuélvelo? Sí. A ver, un dulcito porque si no, no va a quedar. Caliente. Ah, está bien caliente. Mire, estoy saboreando, plebe. Estoy saboreando, dice. A ver, cuate, tiene más habilidad para esto. ¿Un cuánto? A ver. ¿Un gatito? Sí, vamos riendo. Son las táscari. Ah, hombre, que desayunó, novia.
Ahí van a ir saliendo entonces. ¿Le falta lumbre? No, ya, ya. ¿Quién es? A ver. Con huichol. Huichol. Sí, no traje mayofera. Ay, el chilito. Chilito de amor. El que agarro. Mande. ¿Están chilos el chile, cuate? Sí. Así mero. Así mero de amor. Venga, compa Toro. Vamos a hacer burritos. Porque así están bien buenos. ¿Qué nos salió? Ey, qué bueno sale así, ¿no? Qué bueno sale así. Machín. Sí, sale elegante. ¡Ay, salió bravo el chile! No, y es que ya traía varios chiles el de. Mire, así mero. Ahí van a abrir las tortillas. ¿Todo chile? Y hay que pegar, hay que ponernos porque viste va a venir tractorista también. Allá. Hay que echarle un grito a que venga a Javier. No, don Chayín, allá anda a aquel lado. ¿Está bravo ese chile o qué? Ay, pues bien bueno. Muy buen desayuno. La neta. Next, el que sigue. Llevo uno, yo te mando dos. Y por lo menos son seis. Ya no, está. Pues saben, gente, recetita fácil, rico, un desayuno que la neta de campeones. Fácil de hacer. Ahí estamos, chavalones. Saludos. Pues visto que machín salió, Sí, está bien bueno todo. Sí.